Lo amo. No puedo creer que le esté pasando esto. Ronaldinho Gaúcho fue detenido en Paraguay por sospechas de haber ingresado al país con documentos falsos. El crack brasileiro habría entrado con un documento paraguayo. Sani López Garelli está en vivo desde Asunción. Hola, Sani, decime que es mentira, que es todo un invento. O contame la verdad, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Qué dijo Ronaldinho? Hola, Juan Pablo. Lastimosamente no es un invento. Efectivamente, Ronaldinho Gaúcho, el ídolo, el astro de la selección brasileña y también del Barcelona de España, ingresó a Paraguay, según sospechas de la Fiscalía, con documentos falsos. Serían documentos verdaderos con contenido falso. ¿Qué es lo que pasó? Él fue invitado junto a su hermano para participar del lanzamiento de un libro que cuenta su historia. También vino para trabajar en una fundación, en unas presentaciones, una fundación para niños carenciados. Y según su defensa, Adolfo Marín, él había recibido como un obsequio pasaportes paraguayos en su residencia de Río de Janeiro hace 30 días. El abogado dice que él ingresó a Paraguay con sus documentos brasileños y que él no tenía necesidad de usar estos documentos paraguayos, pero sí los llevaba consigo en el bolso. Al arribar a Paraguay, efectivamente, según siempre la versión de la defensa de Marín, él saca el bolso y presenta el pasaporte paraguayo. En ese momento, las autoridades de migraciones lo dejan pasar. Aparentemente hay un reporte de la policía que indica que ahí hay algo que no estaba funcionando porque Ronaldinho Gaúcho entraba con nacionalidad paraguaya, con pasaporte paraguayo, nacionalizado paraguayo, decía específicamente. 12 horas después, el miércoles a la noche, la policía y la fiscalía allanan el hotel donde estaba la suite. Documentos. Ronaldo Gaúcho estuvo en calidad de demorado, sin embargo, nunca estuvo detenido y esta mañana se presentó a declarar ante la fiscalía. Él lo que dijo es justamente lo que la defensa sostiene, porque Ronaldinho salió de la sede de la fiscalía sin hablar con la prensa. La defensa dice que él recibió como un obsequio y ahora van a investigar qué fue lo que pasó con esos documentos, por qué él estaba teniendo unos documentos que aparentemente son falsos, Juan Pablo. Sí, e incluso dentro de las fotos hay una con todo el personal de la Fiscalía. ¿Qué va a pasar ahora con Ronaldinho? ¿Si va a cumplir con sus actividades, con esta promoción del libro? ¿Y cómo sigue el recorrido judicial? Él se va a quedar aquí en el país, según sostuvo su defensor, Adolfo Marín, hasta que concluya este proceso, esta investigación. De cualquier manera, él no está imputado. Él tiene libre circulación, según su abogado. También puede salir del país si así lo quisiera, pero decidió quedarse en Paraguay, cumplir con los compromisos que tiene aquí mientras avanza el proceso. Mañana, a las 8 de la mañana, este viernes, declara la persona que le entregó, según la versión de Ronaldinho, estos documentos, y es un empresario brasileño que sí está detenido. También están detenidas otras dos mujeres paraguayas que son las que solicitaron estos documentos y son las dueñas de esos números de documentos que finalmente terminaron con el nombre de Ronaldinho, de su hermano y del empresario. Muchas gracias, Sani López Garelli, desde Asunción.